no quiere una relación seria. Yachua quiere una aventura, quería una aventura. Vos estabas dispuesta y abierta para una aventura, ¿correcto o no correcto? Porque ya habías terminado con el amor y viste que en el amor se pierde y no te fue bien. Ok, entonces él llega cuando vos estás abierta a una relación abierta y él quiere una relación abierta. Algo informal, donde sí pasen cosas, pero sin clavazones, sin enamorarse, sin nada. Ok. Resulta que el primer día vos dijiste, Bessy, este es mi hombre. O sea, y no solo en el en vivo. Lo dije, va a caer a mis pies. No. Sí, también en el vivo lo de chistir. Eso dijiste de mí. También lo dije. No, es que gracias a Dios aquí estoy vivito. Me refiero que lo dijiste no solo por show ni solo por video. Después seguías diciéndole, Bessy, es que sí me gusta su primo, Bessy, que su primo aquí, su primo allá. Yancy. Entonces, no era solo show, era también realidad. ¿En serio? Sí mirabas a Joshua. Sí mirabas a Yachua como un prospecto de hombre perfecto para vos. Fueron a la barra, le prometí, le cumpliste, creo que no has contado, quiso abusar de mí, se pasó de mí. Supongo que todo salió bien. Todo. Joshua o Yachua te demostró y te ha demostrado, lo demostró en tu cumpleaños también, en el día 31 de diciembre, el 24 y todos estos días, de que él, a pesar que dijo que nada más quería una aventura con vos, como que él cambió de opinión y dijo, ok, creo que con Bessy podemos tener algo un poquito más formal. Y aunque él diga lo contrario, eso es lo que creo que todos hemos notado, ¿verdad? Sí. Lo vemos como bobito cuando te mira a vos. Sí. No, sí, notado también, pero ¿sabes cuándo fue eso? Para el 31 con lo de los caballos. Que yo estaba con la yeguita, estaba acostada y entonces siempre anda por enfrente de la cama y todo, yo siempre ando persiguiendo. Uh-huh. Y ahí anda. Y entonces llevaron chocos y me ofreció si querés, yo le dije, voy a esperarte. Y entonces ya todos se habían ido, pero ella se quedó esperándome. ¿Por qué? Pues sabes. Porque yo te dije que no te hagas mala onda. No, la mexicana me llegó a reclamar. Es que fue así, va, llevaron choco, pa. Entonces, el almuerzo también, ay, todo, mamá, lo que él decía, Bessy, llevale, no sea mala onda. Llevaron choco, pa. Entonces vine yo y agarré el mío, va. Yo me empecé a comer como cualquiera, va. Y luego llegó la mexicana y me llegó a decir, pa. Vos me dijo, no le dije choco banano. Yo ya me dice, sabes que él es tu chavo, tienes que atenderlo bien, que no sé qué. Y entonces me dijo, sabes que él es un suscriptor también, me dijo. Y ya tenés que atenderlo bien. Y yo creo que mira, me saber por qué le dije eso, porque cuando fue. Y yo le estaba hablando de ustedes aquí, nomás en la calle, ella que le mandaba tamalitos de elote, que le mandaba mandarinas. Ajá. Le mandaba mandarinas. Yo le he hecho. Ahí está Yancy. Por ejemplo, lo de la mandarina y el leo, si yo lo hice, yo se lo mandé con Yancy. Y de ahí, y los tamalitos, yo te dije, ay, tamalitos los voy a llevar, te dije yo. Llévale uno. Bueno, Bessy, y yo creo que todos escuchamos en un momento que no estábamos en video y vos decías de que sí te gustaba y te gustaba. Y que sí lo mirabas así atractivo, hermosa, guapo y todo como perfecto para vos. Y como te digo, no, aunque digas no, que no sé qué, todos lo escuchamos fuera de video y vos sabés que lo dijiste. Ok, resulta que después las cosas cambiaron. Joshua, Yanchua. Vino un día y me dijo, Jonathan, me he enamorado. Y yo no quiero ir ya con mi abuela, quiero quedarme aquí con ustedes. Mientras yo esté en El Salvador, puedo ir a Costa Rica, regresar y puedo seguir aquí con ustedes porque me ha gustado el lugar, pero sobre todo, enamorado de Bessy. Así que hemos llegado a un acuerdo con Yachua. ¿Yachuas? Hemos llegado a un acuerdo con Yachua. Que por ser familia de Yancy, es parte de la familia. Entonces, si él quiere estar el tiempo que quiere estar acá, él puede estar acá. Y puede ayudar en lo que nosotros hacemos. Y es lo que ha hecho. Es un hombre trabajador. Sí.
Porque sí, le gusta y no se ahueva nada. Dice que lo que me gustó fue la actitud de él, porque desde el principio él dijo que venía, pero que nos iba a ayudar porque no solamente iba a estar comiendo. Quería desquitar la comida. Y como come bastante, trabaja bastante. Porque sí, comía galán. Ajá. Entonces, igual, ¿verdad? Si él tiene que regresar por cuestiones migratorias a Costa Rica, un par de días, tres días, lo que sea, él va a Costa Rica, o sea, en Bujo, está cerca, y regresa de nuevo. Como digo, es parte de la familia de Yancy, por lo cual se convierte parte de la familia mía también. Entonces, Bessy, él está tan, pero tan enamorado de vos, que cambió su tierra, su patria, por El Salvador. Entonces, Bessy, en este tiempo vos has cambiado bastante con él. Ahora él es demasiado atento con vos. Te regala cosas sencillas, pero lo hace de corazón, como dijo la Chiclín, y eso valora más que cualquier cosa. Pero, ajá, digamos que sí. Ajá, en el tiempo de antes, ajá. Ajá, cabal. Vale, entonces, Joshua, pues se ha quedado acá y en lo poco que él puede, trata de agradarte, aunque sea con un dulcito, con una caricia, con un abrazo, con buscarte, tal vez con palabras bonitas, con estamos por allá y él llega y se acerca a donde vos y muchas cosas, pero vos al final lo tomaste como un juego, como quien dice, cuando él dijo de que quería solo una aventura y yo quizás lo miraba como wow, qué hombre, él me despreció y dijo no, quiero solo una aventura, entonces yo le voy a pagar de la misma manera. Voy a esperar que él se enamore de mí para yo decirle lo siento, pero yo no te quiero a vos. No, tampoco. Algo así es lo que está pasando, porque ahora que el hombre está enamorado y ya está decidido quedarse acá en el 4K para tenerte todos los días y estarte viendo, ahora venís vos y le decís no. Toma. Lo siento, pero no sos mi tipo. Es que lo que pasa, mae, yo sé que cuando yo lo conocí a él, pero no cuenta porque era, digamos que era en cámara. Ajá. Vaya, entonces yo hablé con él, va, y él me contó acerca de su vida, yo le conté de lo mío, de lo que hacíamos y toda la cosa. Y, o sea, igual como cualquiera, conversamos y todo, pero, o sea, sí, él me había dicho de una aventura y toda la cosa, va. Pero yo nunca, la verdad, soy sincera, yo nunca lo tomé en serio. O sea, soy sincera, yo nunca lo tomé en serio, ni como para una aventura, sí, ni para algo serio, ¿verdad? Sí, bueno. Pero, o sea, yo hablé con él y todo y o sea, tampoco iba a negar, va, sí me gustaba y gustaba, pasado. Sí, porque estoy siendo sincera, va. Me gustaba y todo, ¿verdad? Pero, luego las cosas cambiaron y luego yo vi. ¿Cambiaron por qué? Cambiaron porque ¿por qué? Yo, la verdad, yo vi y creo que a muchos de ustedes yo me les acercaba y les decía, Joshua, como que creo que quizás me gusto de verdad y creo que sí se está enamorando de mí. Entonces muchos tal vez no me creían, va, y luego no me creían. Pero hasta que llegó el punto donde él aceptó que sí yo le gustaba y que creo que, no sé si lo dijo por show, no sé la verdad. Pero yo le dije que me gustaba desde el principio. Ajá, o de que se había enamorado de mí, va. Entonces yo ahí vine y yo dije, okay, esto no es lo correcto porque no, o sea, para mí no. Acabo de salir de una relación donde yo estaba mal, estaba perdida, para venir a meterme a otra que tal vez no me va a convenir y más en este momento. Pero ¿por qué no decirle, okay, Joshua? Yashua, porque Yashua, ok, vaya, sí, está bien, ahora ya sé que yo también te gusto, vos me gustás, no estoy listo para una relación, entonces tengamos lo que vos querés, una aventura. Pero es que, o sea, vaya, espéreme, no voy a ese punto de que, vaya, yo le dije, bueno, yo acababa de salir de una relación, ¿verdad? Entonces yo no quería sentirme atrapada, porque yo había salido de una relación, pero yo durante estos días atrás yo no me sentía bien emocionalmente. Si yo tal vez me sentí bien fue hace poco, ¿verdad? Pero, o sea, yo no me sentía bien emocionalmente, yo quería sentirme viva otra vez. Sinceramente, la única, o sea, decir que no te sentía lista todavía y viva, va. Hasta cuando te vi viva fue cuando viste la cadena, hasta entonces, sinceramente. No, tampoco. Hasta entonces dije yo, la recuperamos, la ves no, interesada. No. Pero igual, va, o sea, que
que ya estaba bien muerto, emocionalmente resucita. Porque eso es lo que me faltaba. ¿Sí? Vale, ahora que ya te sentís bien, ves, y ahí está todavía. Ajá, espéreme. Entonces vino él y dijo que yo le gustaba y que a lo mejor sí se había enamorado de mí, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se lo dijo? Ah, él lo dijo en video. Se lo dijo. Allá en el cumpleaños. Ajá, en Guatemala lo dijo él. Vaya. Estaba preparado para amar. Ajá, para amar esa cosa. Ajá, para amar. Entonces vine y yo dije mi mente. O sea, que sí, okay, se la diste. Si él se enamoró, si él dice que está listo para enamorar, para enamorarse y dice que yo le gusto, entonces a lo mejor él quiere algo conmigo y yo no me siento bien y yo no quiero nada con él, va. Entonces lo mejor que yo puedo hacer es como alejarme, tomar mi distancia con él y porque incluso yo también se lo había dicho a él, va, de que yo para algo serio o para algo así o para una aventura, yo no estoy lista y no quiero hacerlo porque yo me siento bien y quiero enfocarme en otras cosas y no enfocarme en algo así, ¿verdad? Porque no me siento bien. Pero una aventura no te puede afectar, no debería llegarte a afectar, sí, o sea, una no amigos con derecho, no, relación libre. O sea, simplemente, ajá, no quiero una aventura, no quiero, o sea, nada. No quiero nada, o sea, te vas a hacer marimacha. No, tampoco. Ah, okay. No, simplemente quiero ser sola yo, o sea, yo y enfocarme en mí misma. Ahorita tengo muchas cosas en mi mente, ¿verdad? Pero, o sea, eso yo le dije a Eva que quería enfocarme en mí y eso. Entonces, ahora que yo lo veo y todas las cosas, yo trato como de alejarme y tomar un poco de mi distancia. O sea, tampoco de ignorarlo, va. Simplemente le hablo y cualquier cosa y yo sé, ¿sabes? ¿Querés verlo o lo ves como cualquiera de los bichos de acá? Yo quiero verlo como uno de los cualquier bicho que yo sé y puedo llegar y verlo, pero de lejito. O sea, tampoco. No de lejito, sino no de que enemigo, tampoco, amistad. Como simple amistad. Como lo veo a todos, pa. Yo sé que, no sé, a usted como dice, ¿verdad? Él va a estar aquí en el 4K, no va a estar ayudando, entonces yo no quiero una relación o algo así, va, porque yo sé que no me va a convenir, o sea, no me